Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Carlos de Santiago y hoy quiero hablarte sobre la importancia de definir un propósito para los cambios. Siempre que he estado ante un cambio, ya fuera impuesto o voluntario, me he preguntado qué va primero, ¿el cambio o el propósito? Bueno, pues finalmente me he dado cuenta de que más bien depende de cada situación, ya que he aprendido por propia experiencia que no es lo mismo necesitar un propósito para cambiar que necesitar un cambio para lograr un propósito determinado. Cuando tenemos un propósito claramente definido, entonces lo que necesitamos es planificar el cambio para poder lograrlo. Pero, ¿cómo planificamos el cambio para lograr nuestro propósito? Todo cambio consta de tres estados principales. El primer estado es el estado de inicio, el estado de partida, donde nos encontramos a día de hoy. El segundo estado es un estado de transición, donde estamos cambiando. Y el tercer estado es el estado final o el estado deseado, cuando el cambio ya es una realidad. Si nos vamos al primer estado, el estado de partida o punto de partida, nuestro principal esfuerzo y nuestro enfoque tiene que ir dirigido a inspirar y a motivar a las personas para el cambio. ¿Quién cree que necesitamos un cambio? Le decía un líder a su equipo y le respondían yo. Les volví a preguntar ¿quién quiere un cambio? Y volvieron a responder yo. Finalmente les preguntó ¿quién quiere cambiar? Y esta fue la respuesta que obtuvo. Aunque el reto sea colectivo, el verdadero cambio siempre sucede a nivel individual. Es decir, siempre pasa por las personas. Si nos vamos a enfocar en motivar e inspirar personas al principio del cambio, tenemos que enfocarnos en elevar su nivel de conciencia sobre el porqué del cambio, el significado del cambio. Aquí nos va a tocar luchar un poquito contra el statu quo, contra los hábitos, contra la cultura, pero es bien importante saber, conocer que nos vamos a enfrentar a este pequeño inconveniente durante el proceso de inicio de un cambio. Adicionalmente, tendremos que comprometer a las personas para apoyar y ser parte del cambio. ¿Cómo podemos conseguir esto último? Bueno, pues contagiando un cierto sentido de urgencia, siempre tratando de comprender a las personas, la realidad de las personas, pero no seamos demasiado condescendientes con ellas. Podemos estar afectando el futuro resultado del cambio y la duración del mismo y el dolor del mismo, bien importante. También necesitaremos formar una coalición de líderes positivos, es decir, con aquellas personas que naturalmente compran el cambio y que han entendido el cambio, porque lo van a empujar, lo van a promover, lo van a permear a lo largo de la estructura de la empresa o de la organización. Y por último, tendremos que estar comunicando nuestro propósito mientras estamos ayudando a las personas a visualizar cómo vamos a estar después de que el cambio ya sea una realidad. En el estado de transición es donde nos vamos a enfocar principalmente en implementar el cambio y en consolidarlo. Yo no tengo problemas con los cambios. A quien no quiere cambiar, lo despido. Podría decir alguien, ¿no? Bueno, nuestro propósito siempre va a estar limitado por nuestra capacidad de liderar. ¿Por qué? Porque lideramos personas, no lideramos máquinas. En esta fase de transición hacia el cambio es donde nos tendremos que focalizar mucho en adquirir aquellos conocimientos del qué y el cómo vamos a cambiar. Es decir, el objetivo del cambio y la planificación del cambio. Además, tendremos que aprender nuevas habilidades que nos permitan y nos faciliten la implementación del cambio. ¿Qué sugiero para esto segundo? Facultar a las personas para que puedan actuar, es decir, darles esas islas de autonomía, de responsabilidad, de independencia, para que puedan hacer avanzar el cambio.
También tendremos que asegurar ciertos resultados tempranos o pequeñas victorias controladas a corto plazo que nos permitan mantener alta la energía y la motivación del equipo para que el cambio pueda seguir fluyendo. Y por último, tendremos que ir poco a poco consolidando aquellas mejoras que vayamos obteniendo a lo largo del proceso. En el estado futuro o el estado deseado, una vez que hemos terminado la implementación del cambio o el proyecto formal del cambio, es cuando nos tendremos que focalizar de lleno en el objetivo más importante de todo cambio, que es su sostenibilidad. Entonces, en esta fase lo que vamos a procurar es sostener el cambio. Le preguntaba un compañero a otro en una organización, oye, ¿cómo va tu proyecto de cambio en tu área? Y el otro le respondía, excelente, ya lo hemos terminado en plazo, en calidad y en costes, tal y como lo habíamos definido. Bueno, pues como dije antes, el propósito de todo cambio realmente es su sostenibilidad. Si te enfocas solamente en el proyecto, en su duración, un inicio y un fin, te vas a estar perdiendo la parte más importante del cambio, y es asegurarte de que el cambio continúa después de haberlo implementado, es decir, es sostenible. El cambio no va a ser una realidad mientras las personas no lo hayan adoptado. ¿Qué tendremos que hacer en esta fase? Obtener e implementar refuerzos o anclas que ayuden a sostener el cambio, asentando la nueva normalidad con mucho liderazgo. Es decir, influyendo sobre las personas, agregándoles valor intencionalmente y cumpliendo sobre todo sus expectativas. Eso como líder te va a ayudar muchísimo a mantener un nivel alto de credibilidad. Ahora bien, si ya sabemos lo que vamos a cambiar y también sabemos cómo lo vamos a hacer, entonces lo que necesitamos realmente es definir un propósito para lograr ese cambio. Imaginemos que queremos perder peso. Bueno, pues podemos ser tan ambiguos como decir quiero perder peso. Puedo bajar mis expectativas y decir bajar un poco de peso. Puedo seguir bajando mis expectativas y decir simplemente voy a comer un poco menos y a ver cómo me va. Con ahorrar dinero, pues ahora sí que lo voy a hacer, después de haber tenido varios fallos anteriores, ¿no? Muy probablemente porque no estaba bien planificado el cambio o porque no había un presupuesto, una asignación de recursos y un propósito claramente definido. Emprender, en el caso de alguna persona que esté buscando un emprendimiento, pues el próximo año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, ahora no es el momento. Realmente falta un compromiso con el propósito para que todos estos cambios puedan ser alguna realidad. Alguien que vaya al gimnasio, por ejemplo, decir, me voy a apuntar al gimnasio. Cambio mis expectativas porque no he definido bien mi propósito, no me he comprometido con mi propósito y lo cambio por simplemente hacer un poco de ejercicio de vez en cuando. Vuelve a pasarme lo mismo, no cumple mis expectativas y vuelvo a readaptar mi compromiso con ese supuesto propósito y decido que simplemente lo que voy a hacer es caminar. Bueno, lo que aquí está sucediendo es que la gente no está comprometida con la meta, no está comprometida con el propósito, si es que existe un propósito, y por lo tanto no hay motivación para lograr el cambio. Es lo que nos pasa a todos. Bueno, pues ¿cómo podemos definir un propósito para lograr el cambio? Una de las cosas más importantes que deberemos tener en cuenta siempre a la hora de planificar un cambio es definir correctamente su propósito. Aunque el objetivo de un cambio suele ser siempre la parte visible y flotante de el que podríamos llamar el iceberg del cambio, ya que todos, o al menos casi todos, tenemos muy claro lo que va a cambiar y cómo va a cambiar, sin embargo, el propósito de un cambio representa la forma más profunda y amplia de promover la meta a alcanzar con el cambio. Es decir, sería la parte invisible sumergida de ese mismo iceberg del cambio. Al final, un objetivo es la comprensión racional de lo que será cambiado y cómo será cambiado. Pero, sin embargo, el propósito realmente implica más bien un entendimiento mucho más emocional del cambio. Es decir, el porqué del cambio, su significado. Por lo tanto, crear un propósito debe implicar no solamente el objetivo, sino también la perspectiva
activa de todas las partes involucradas en el mismo. Todo esto nos va a exigir una gran dosis de empatía para poder ver y sentir los efectos del cambio. El propósito debe ayudarnos a dar un sentido al cambio, que aumente la participación voluntaria e intencional de las personas, facilitando la comunicación y la comprensión del cambio deseado. En definitiva, un enfoque más holístico, una humanización del cambio. Si decidimos establecer nuestro propósito de la manera que acabo de describir, el cambio va a pasar de ser una inevitable percepción negativa para algunas personas a brindar beneficios a todas las partes involucradas. Y así el cambio tendrá un mayor compromiso de las personas, un luto mucho más corto y con menos sufrimiento para todos. Nuestro propósito debe ser capaz de movilizar el alma y el cuerpo de las personas hacia el cambio. Pero aquellos cambios que no tengan un propósito claro o que no sea fácil de entender por las partes involucradas, estarán condenados a tener un escaso compromiso por parte de la gente y probablemente causarán una gran frustración y en muchos casos me temo que fracasarán. Entonces, resumiendo, el propósito trata sobre el porqué del cambio, mientras que el objetivo se relaciona más bien con el qué será cambiado y su planificación, el cómo se realizará el cambio. Te invito a realizarte a ti mismo y a tu equipo tres grandes preguntas. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Y cómo vamos a cambiar? Una vez hayamos definido nuestro propósito, necesitaremos darle una imagen, una identidad propia y también algunos atributos que nos faciliten su comunicación. Si dejamos participar a nuestro equipo en la creación de esa identidad, estimularemos definitivamente una mayor identificación, ampliando su probabilidad de participación y nos estaremos acercando a lo que podríamos denominar un propósito que merezca la pena. Pero ¿cómo transformamos un propósito para que genere la percepción de que merece la pena en las personas? Hay una frase que podría resumir muy bien esto. Aunque el resultado sea incierto, aún así, quiero intentarlo. Un propósito que merezca la pena es una misión colectiva que brinda a nuestro trabajo y a nuestra vida un significado y un sentido que van mucho más allá de nosotros como personas y de las dificultades que nos vayamos encontrando en el camino. Para sostener un estado futuro que aún no existe el mayor tiempo posible. Debemos tratar de hacerlo lo más atractivo que podamos, para que la gente esté dispuesta a hacer pequeños sacrificios para ayudar a que se avance hacia ese estado deseado, simplemente por ser algo relevante, algo que merece la pena. Puede que no nos guste hacer sacrificios, pero sentiremos menos dolor, porque serán en pro de un propósito que merezca la pena. Si nos movemos por objetivos, es decir, en el plano más racional del qué cambiará o de tratar de ganar algo, es posible que nuestro trabajo nos guste algunos días, pero en términos generales no estaremos encantados. Ahora bien, si nos movemos por un propósito que merezca la pena, más en el plano emocional del por qué cambiar y de hacer realidad una visión relevante, puede que no nos guste nuestro trabajo algunos días, pero en términos generales nos encantará. Un propósito que merezca la pena nos inspira a estar concentrados más allá de las efímeras recompensas o de las egoístas victorias individuales, ya que nos inspira a querer continuar. Un propósito que merezca la pena debe tener 5 puntos. El primero de ellos es que sea propositivo, es decir, debe generar acción. Tiene que incluir un verbo, idealmente en infinitivo. Debe ser positivo y optimista, es decir, ¿qué queremos lograr? El segundo punto es estar abierto a todas las personas que quieran y puedan contribuir al cambio, es decir, debe ser inclusivo. El tercer punto es que debe estar orientado a beneficiar principalmente a los demás, es decir, un claro objetivo de orientación de servicio. El cuarto punto es que tendrá que ser capaz de resistir los cambios fuera de nuestro control, es decir, aquellos cambios impuestos por nuestro entorno. Debe ser resiliente. Y por último, el quinto punto es que debe ser relevante, debe ser grande. Los propósitos que merecen la pena vienen en tallas grandes. ¿Por qué?
para poder crecer dentro de ellos. La relevancia de las personas implícita en un propósito siempre merece la pena. ¿Por qué? Porque vamos a estar construyendo sobre las tres necesidades psicológicas básicas de los seres humanos: la necesidad de autonomía, la necesidad de desarrollo y la necesidad de, precisamente, relevancia. Resumiendo, no es lo mismo necesitar un propósito para cambiar que necesitar un cambio para lograr un propósito. Cuando tenemos un propósito claramente definido, entonces lo que necesitamos es planificar el cambio para poder lograrlo. ¿Cómo lo planificamos? Identificando los tres estados del cambio: el estado inicial o punto de partida, el estado de transición mientras estamos cambiando y el estado final o deseado cuando el cambio ya es una realidad. En el estado inicial vamos a tener que elevar el nivel de conciencia de las personas sobre el porqué del cambio y asegurarnos de que entienden el significado del cambio y también comprometerles en el deseo de ser parte del cambio. En el estado de transición es donde vamos a implementar y consolidar el cambio. Aquí nos preocuparemos de adquirir aquellos conocimientos que nos van a ayudar a implementar el cambio y aquellas habilidades que nos van a facilitar la implementación del cambio. Y finalmente, en el estado final o el estado deseado, lo que tenemos que principalmente ponerle mucho foco es a la sostenibilidad del cambio. ¿Cómo? Obteniendo e implementando aquellos refuerzos que vayamos considerando necesarios para sostener el cambio con liderazgo. Si ya sabemos lo que vamos a cambiar y además sabemos cómo vamos a hacerlo, ¿cómo definimos nuestro propósito para lograr el cambio? Definir un propósito implica humanizar los cambios, un entendimiento emocional del cambio, el porqué del cambio, su significado, tomar en cuenta la perspectiva, los intereses y las expectativas de todas las partes involucradas, tener claro que debe lograr la participación intencional y voluntaria de las personas y debe tener una identidad y una imagen propia. ¿Cómo transformamos un propósito para que genere la percepción de que merece la pena? 5 puntos. Debe ser propositivo, ¿qué queremos lograr? Debe ser inclusivo, estar abierto a todas las personas. Debe estar orientado al servicio. Debe tener la capacidad de ser resiliente ante cambios impuestos por el entorno y deberá ser relevante para que las personas se sientan completas. Así que, a propósito del cambio, si nuestro propósito merece la pena, el cambio que provoque será un legado para otras personas. Haz que cualquier cambio en tu vida siempre, siempre lleve asociado un propósito que merezca la pena.